A mi mensaje, a mis mensajes me ha llegado que Andrea Valdiri, ayer en unos retos, logró que, perdón, la obligaron a que, según el reto, que era que se tomara la saliva de sus amigos en un vaso, que se la tomara, la saliva. Les voy a poner aquí, creo que hay video o unas capturas. Yo voy a defender esto, sí, yo lo voy a defender porque me parece que hay que defender. No puedo. No puedo, no puedo. ¿Quiere? No, no, no. Dios. Ay, no. No puedo, no puedo, no puedo. Dale. Vale. Vale. Uno, dos. ¿Qué? No. No puedo. Quiero que vean aquí el análisis del VAR, el vaso donde escupen los amigos de Andrea Valdiri. Aquí en esta parte lo cambian, si se dan cuenta, aquí sale de escena y aquí lo cambian, ¿no? No es el mismo vaso, tiene otra forma. Estaban preocupados acerca de la salud de Andrea Valdiri, que en plena pandemia se estaba tomando un vaso lleno de saliva. Pues no, era parte de la magia de este contenido maravilloso que tiene ella y que nos entrega. O sea, no fue real, le hizo el cambiazo. ¡Y el mago lo ha hecho de nuevo! El mago enmascarado lo logró de nuevo.